Welcome to, bienvenidos a Cuentos y Más. Super rabbits, disasters, can the police help? Super conejos, desastres, la policía puede ayudar? Welcome to Cuentos y Más. Bienvenidos a Cuentos y Más. Today, we're going to meet a police officer and find out how they can help us. Hoy vamos a conocer a un oficial de policía y ver cómo nos pueden ayudar. But first, I want to tell you a story. Primero quiero contarles un cuento. Ta-ra-ra-ra-ta-ra! Super Conejo, Super Rabbit. Escrito por, written by, Stephanie Blake y publicado, published by, Corimbo. Había una vez un conejito que se tenía por Super Conejo. Cuando su mamá le decía, ¡levántate, conejito! Él respondía, once upon a time there was a little rabbit. And he thought he was Super Rabbit. So when his mother told him, get up, little rabbit, he answered, él respondía, soy Super Conejo. I am Super Rabbit. No tan super como un gato, decía Félix. I don't think you're as super as a super cat, decía el gato, el pobre que quedaba estripado por Super Conejo. Un día, cuando su mamá le pregunta, ¿qué vas a hacer hoy, conejito? One day, when his mother asked him, what are you going to do, little rabbit? Él responde, he answers, pero querida mamá, yo no soy un conejito, soy un... Super Conejo. But mommy, I am not a little rabbit. I am a... Super Rabbit. Yes, los super conejos atrapan a los malos, ya lo saben. Sabes, you know that super rabbits catch the bad guys. You know that? Un día, Super Conejo se va a perseguir a los malos. One day, Super Rabbit decides to go and chase the bad guys. De repente descubre un agujero en un árbol. En el interior no parece haber nadie. Suddenly, he finds a dark hole on a tree, and he looks like there is no one in there. Super Conejo, que no teme a nada, salta dentro del agujero, pero está frío y oscuro. Super Rabbit, that, you know, he's not scared of anything. He jumps in. And the hole is dark and cold. Do you think he's gonna find someone over there? ¿Ustedes creen que va a encontrar a alguien ahí? Sí. Okay, ¿quiénes dicen sí? Who says yes? ¿Quiénes dicen no? Okay, let's find out after the break if there is someone in that dark hole. Quédense con nosotros después de la pausa y averiguaremos quién está en ese hueco oscuro. We have a rabbit, being a super rabbit, and he's trying to catch the bad guys. Tenemos un conejo que cree que es super conejo y está tratando de atrapar a los malos. He jumps on a dark hole, brinca en un hueco oscuro. Let's see what he finds. Vamos a ver qué encuentra. De repente, suddenly, se pone a gritar con todas sus fuerzas. He starts screaming with all his might. Grita el conejito. Tengo un trozo de espada clavada en el dedo. I have a little sword on my finger. La mamá del conejito va en busca de algo para quitarle lo que tiene en el dedo. So Mama Rabbit goes and finds something to get the splinter out of his finger.
Cuando su mamá le pregunta, ¿cómo te lo has hecho, conejito mío? When his mother asks him, how did you do it, my little rabbit? Él responde, he answers, un malo me ha saltado encima con una espada así de grande. A big bad guy jumps on me with a big sword this big, mommy. Ah, ya veo. Ah, I see. Cuando ve aproximarse la aguja, el conejito se inquieta, tiene miedo y le duele. When little rabbit sees the little needle approaching to himself, he gets scared. It's gonna hurt him. La mamá del conejito le quita la astilla y dice, eres el más valiente de todos los conejitos. No tienes miedo de nada. She takes the little splinter out and she says, oh, you are the most brave of all the little rabbits. You are not afraid of anything. Y el conejito grita, claro, soy super conejo. Of course, I am super rabbit. Yes. Cuando su mamá le pregunta, ¿pero a dónde vas con esa astilla, conejito? But where are you going with that little splinter, little rabbit? Él responde. Then he answers. What do you think he's going to answer? ¿Qué va a contestar? Soy super conejo. ¿Qué va a hacer él con esa espada, con esa astilla? Va a pegar a los malos personas. Va a buscar a los malos con esa astilla. ¿Qué más? ¿Qué más? Let's see. You want to know? You want to find out? Let's see. Pero mamá, no es una astilla. Mommy, it's not a splinter. Es una super espada. It's a super sword. Voy a perseguir a los malos porque soy super conejo. I'm gonna go and get the bad guys because I am super... Rabbit. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. And snip, snap, snout, this tale is still out. And I want to find out, do you think that in real life, super rabbits get the bad guys? ¿Los super conejos son los que cogen a los malos? No. Puede ser que ellos agarran los policías. Los malos animales que atacan a ellos, pero... Sí, puede ser que ellos protejan a los animales, los super conejos. Sí, porque pueden existir, ¿por qué no? Pero en la vida real, ¿quiénes cogen a los malos? Los policías. Los policías, muy bien. ¿Y los policías? ¿Qué más hacen los policías, además de atrapar a la gente mala? ¿Qué más hacen los policías? Cuando alguien no puede encontrar a alguien, ellos vienen y ayudan a ti. O cuando hay un fuego, se ayudan y encuentran qué pasó. Exactamente. What happened when we are speeding in the car? Well, you don't drive yet, pero ¿qué pasa? What happens when we're driving and we're speeding? Cuando estamos manejando muy rápido. The police give you a ticket. Ajá, el policía. El policía te da un boleto, ¿no? Porque estás manejando muy rápido. Okay. And why do you think it's dangerous to drive so fast? ¿Por qué creen que es peligroso manejar tan rápido? You're gonna crash. Exactamente. Puede haber un accidente. Muy bien. Well, let's go now to a police station and talk to a police officer and see what else they have to say. Vamos a ir ahora a una estación de policía y ver qué es lo que un oficial de policía nos puede decir más. Welcome back to Cuentos y Más. Bienvenidos de nuevo a Cuentos y Más. Here we are at the police station because, as I promised, we're going to meet a police officer. Estamos aquí en la estación de policía porque, como les prometí, vamos a conocer a un oficial de policía. Let's go, vamos.
Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mariela. I'm doing well. Thank you very much. She's my friend Wilmarie, and she's a police officer. Ella es mi amiga Wilmarie, y ella es una oficial de policía, right? ¿Verdad? Yes, I am a police officer. I'm una oficial de policía para el condado de Arlington, for Arlington County Police Department. Wow. Wilmarie, ¿qué significa ser una policía? What does it mean to be a police officer? For me, it means to help people. Para mí significa ayudar a las personas. And also be there for when they need me in an emergency. Y para estar en casos de emergencia. I get to help people. That's what I like about it. ¡Qué lindo! And Wilmarie, listen, I get a little scary sometimes when I see you with all that equipment. A veces me dan miedo los oficiales de policía cuando los veo con todo ese montón de equipo. ¿Qué es eso? What is that? Well, sometimes we look serious or mean because we have to be serious because we deal with tough situations. Sometimes we have to catch bad guys. A veces nos vemos que asustamos, o sea, nos vemos serios porque tenemos que ser serios en situaciones que son difíciles y para agarrar a los chicos malos. We use all these tools in case we need them. We don't really want to use them until we really need to. Right. Solamente usamos las herramientas cuando lo necesitamos. But only for bad guys. We're always kids' friends. Siempre somos amigas de las niñas. All right. And Wilmarie, tell me something. Is this your car? ¿Este es tu carro? Yes. Okay. This is my car. This is a patrol car we use for Arlington County. Hey, can I get into the car? ¿Puedo meterme en el carro? Seguro. Let's go. Here is my radio. Este es mi radio. And with this radio, we keep in contact with the dispatch center, 911, and we keep in contact with other officers. Con este radio hablamos con la gente del 911 y también hablamos con los otros oficiales. Oh, wow. Qué interesante. ¿Y para qué es la computadora? What's the computer for? The computer, we have a program. Tenemos un programa that also keeps us in contact with the 911 center through emails and maps. They can talk to us. They can tell us where to go. We can see where we're going with the maps if we need to. We need to see exactly what house is in, and it tells us the details of the call. En la computadora, en 911 puede enviarnos mensajes, nos envía también mapas hacia dónde vamos, y nos envía información acerca de la llamada, la emergencia que estamos yendo. Wilmarie, do people call 911 that when there are traffic accidents? La gente llama al 911 cuando hay accidentes de tráfico. Sí, yes, when people are involved in an accident, they can call 911. Cuando la gente tiene un accidente, puede llamar al 911. And also talk to the dispatch center. Aquí también podemos hablar con otros oficiales y hablar con el 911 acerca de la llamada. And then the 911 dispatches to the accident site. El 911 nos envía al sitio del accidente. If we need to, we call another officer to direct traffic while we deal with the accident. Cuando llegamos al sitio del accidente, podemos usar unas cositas que tienen fueguito para a decirle a la gente que tiene que moverse o conos. O a veces llamamos a otro oficial para dirigir el tráfico mientras nosotros bregamos con el accidente. We make sure everyone's safe. Sí, claro. Mira, ¿y dónde prenden? Yo veo que los carros prenden las sirenas arriba. ¿Dónde está el botón de la sirena? Where is the button for the siren? It's right here. Oh, you wow. You put the light bar and the flashers. And this is the siren. Aquí podemos poner las luces azules arriba. Y la sirena. And that's what alerts people that we have an emergency and we're trying to get somewhere really fast but safely. Claro, to help someone. Así con las luces de emergencia y la sirena, alertamos a las personas que tenemos que llegar a un sitio rápido, pero seguro. Oh, wow, qué interesante. All this stuff is so cool. And this reminds me of a story that I brought about a car accident. Esto me recuerda un libro que traje hoy que es sobre accidentes de carro. Can I read it over here? ¿Puedo leerlo aquí? Seguro, yes. All right, let's get the book. El desastre. The disaster. Todo empieza con un accidente. Everything starts with an accident. Un camión que no frena a tiempo y un carro que se voltea. A truck that doesn't stop on time. And a car that turns around. Y de repente hay un tráfico insoportable. Autos, autos y más autos tocando la bocina. And suddenly the traffic is horrible.
everyone beep beep using their horns. Además, hay obras en la autopista, una aplanadora, una pala mecánica y huecos por todas partes. On top of that, there are people working on the street. En ese momento llega la policía. At that moment, the police arrives. ¡Io, io, io, io! Con la grúa, la Cruz Roja, los bomberos y la ambulancia. Everyone gets there. Even the ambulance and the firefighters. Un helicóptero vuela sobre el tráfico y empieza a llover cada vez más fuerte. Even a helicopter shows up and suddenly it starts raining. Entonces el túnel se inunda, cae la noche y todo se pone muy oscuro. Then a flood starts and the night arrives and everything is so dark. Un tren se atasca en el puente. A train gets stuck upstairs. Está lleno de animales. Son los animales del zoológico. And it's full of animals, the animals of the zoo. Los animales se asustan y se escapan del tren. Se lanzan en estampida hacia la autopista en medio de los autos. And the animals escape from the train and they run towards the traffic that is downstairs. La situación se pone bien difícil. The situation becomes harder and harder. El feroz león tiene hambre y se quiere comer a todo el mundo. The lion is hungry and he wants to eat everyone. El elefante está furioso, quiere aplastarlo todo. And the elephant is furious and he wants to hurt every car with his trunk. Pero la aplanadora es más fuerte que el elefante. Lo empuja y el elefante aplasta todo, los autos, la gente y los animales. What a disaster! The animals and the cars. Y entonces el edificio más grande de la ciudad se derrumba. Then the tallest building in the city falls down. Y cae sobre el puente que también se derrumba y el túnel también y también la autopista. Todo cae sobre la aplanadora y el elefante, sobre los autos, sobre la gente y sobre los animales. What a disaster! Everything falls down and everything is on top of everything. Y entonces, and suddenly, ¡ah! 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 ¿Ah? Si solo es un juego, it's just a game. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. And snip, snap, snout, this tale is told out. Yay! Hey, Mariela, I think I'm getting a call. You're going to be dispatching an accident. You want to come? Of course, I would like to go. Let's go! Vamos, hay un accidente! Bye! Come back to Cuentos y Más!